Bueno, pues precisamente ayer tuvimos Consejo Político Provincial, ¿no? Y este es uno de los temas que nos preocupa, bueno, en exceso, ¿no? Eh, por así decirlo. Es un tema que vamos a intentar darle una visión regional porque afecta a todas las provincias de Castilla y León y a, afecta a un tema que es la conciliación de la vida laboral y que hace, afecta a la, a la educación de nuestros hijos, ¿no? Para nosotros va a ser el principal mmm, tema con el que vamos a estar este verano peleando por los derechos de los, de los ciudadanos. Y luego, bueno, pues como bien sabéis, al año que viene, en principio, si nos adelantan, son elecciones municipales y autonómicas. Para nosotros son importantísimas. Y estamos trabajando, bueno, pues en planificar ya todo el otoño. Ahora nos tomaremos hasta el 4 de agosto unos pequeños días de un poco de vacaciones relativos. Eh, no, no es el caso del... del coordinador ahora, pero sí que pararemos un poquito. Y bueno, pues eh, preparando todo el otoño con... con muchas acciones que hay que empezar a retomar ya, ¿no? Desde la elaboración del programa municipal. Pues a, a la estrategia de comunicación de nuestras propuestas para todo el invierno. ¿no? Eh, sí, sí, es, es, una, es una línea básica de, de Izquierda Unida. Y en relación de lo que me preguntas, pues eh, agradecerte la pregunta, ¿no? porque lo primero que tengo que decir es que la información que ha salido en la prensa es absolutamente falsa. Eh, entonces, no da pie ni desmentirla ni afirmarla, sencillamente es falsa, es una, una invención de, de la agencia ICAL, eh, que no sé de dónde lo, lo ha sacado y que realmente, bueno, pues... A, ha hecho su efecto y su perjuicio. ¿no? En cualquier caso, como sabéis, tanto a nivel federal, con Alberto Garzón a la cabeza, como, como a nivel regional, se están haciendo eh, un montón de iniciativas eh, precisamente para buscar la convergencia y la unidad de, de las fuerzas de izquierdas ante la que se nos avecina este otoño y para intentar parar al Partido Popular y al Partido Socialista en sus políticas neoliberales, ¿no? que se ve claramente en el, en el caso de los comedores escolares. Y en ese sentido, Izquierda Unida eh, no es que vaya a esperar a que le llamen, sino que está tomando la iniciativa eh, y preparando el otoño para llegar a acuerdos eh, con todo aquello que se mueva a la izquierda de, del Partido Socialista y del Partido Popular. ¿no? Pero a fecha de hoy no ha habido ningún contacto bilateral con ninguna organización en este sentido.